Una vez realizada la implosión de Continental Towers o derribamiento controlado por medio de explosivos tipo Indugel. Eh, se realiza una observación, una inspección ocular por parte del equipo técnico del DAGRED. Ingenieros civiles y el ingeniero estructural de nuestro equipo e ingresan al, al edificio Interclub y realizan toda una observación por parte en la parte de la fachada, en las partes internas, andenes y zonas comunes. Esta información es muy importante para evidenciar que después de la implosión no hubo daños estructurales en las fachadas de Interclub. Adicionalmente a esta observación o revisión ocular por parte del equipo técnico El Dagred, también los ingenieros de Atila revisan y hacen una inspección no solo al interclub, sino a las demás estructuras, tanto de entorno como las unidades habitacionales que están en el perímetro de seguridad de la zona. Las actas de vecindad consisten en que se hace unas actas de inicio y posterior a una obra o en este caso de una demolición se realizan actas de vecindad de cierre. Tanto de las viviendas que están alrededor de unas 673 actas de vecindad de apertura y se les debe hacer el posterior cierre. Igualmente para las actas de vecindad de entorno y de fachada que se realizaron en la zona.